respecto a eso? Bueno, exactamente ahora a principios de noviembre, el día 2, se publicó una resolución del Ministerio de Turismo y Deporte que estableció, importante establecer un régimen que sea aplicable para la reprogramación de los servicios turísticos que se ha visto impedida, en este caso turísticos, turismo estudiantil, que se ve impedida con motivo de las restricciones ambulatorias que se dictaron por el Poder Ejecutivo Nacional. Exactamente, la idea sí, y lo que planteamos nosotros es informar a los padres y alumnos que en este caso hayan contratado viajes de egresado y que esta realización se vio afectada por las medidas sanitarias. Se estableció que las agencias de turismo, de turismo estudiantil, van a deber ofrecer a los usuarios que son alcanzados en la reprogramación de los servicios turísticos, van a tener que ofrecer dos alternativas de itinerarios de viajes para que puedan hacer uso de estos, de estos viajes, exactamente. ¿Esto cómo lo van a tener que hacer? ¿Sí? Primero, las agencias de viajes van a tener que informar fehacientemente a los que suscribieron los contratos de estos servicios estas dos opciones, dos itinerarios alternativos para la realización de los viajes. Esto tiene que ser en un plazo de 60 días corridos desde el levantamiento de las medidas restrictivas, ¿sí? Que puede estar, estamos cercanos a levantar estas restricciones, ¿sí? Entonces es importante que todos sepan que las agencias de turismo que contrataron viajes y no los pudieron hacer, van a tener que informar con 60 días de anticipación y dos itinerarios como mínimo para que puedan volver a realizar estos viajes de estudios, ¿sí? Van a tener 60 días, vuelvo a repetir, y van a tener que ofrecer dos itinerarios. Estos itinerarios van a tener que respetar tanto la estacionalidad como fueron convenidos, la calidad y los valores que ya tenían convenidos en los contratos, ¿sí? Bien. Ahora, los turistas alcanzados, ¿sí? En este caso los chicos, obviamente los padres también, van a tener que elegir, ¿sí? Una única alternativa por el contingente completo, ¿sí? Esto lo van a tener que hacer 30 días corridos de recibir la notificación fehaciente de los itinerarios que tienen que ofrecerle, ¿sí? O que puede, en el caso de que no quieran efectuar el viaje, ¿sí? Van a poder solicitar el reintegro de lo abonado por los servicios contratados. Pero en este caso, el Ministerio autoriza a los agentes de viajes a retener un 25% del precio de los viajes oportunamente abonados, ¿sí? Y la devolución debe hacerse hasta en dos cuotas mensuales y consecutivas, ¿sí? A partir de los 30 días corridos notificada la solicitud del reintegro, de pedido el reintegro, ¿sí? Bien. Esto sí. Va a tener que ser de esta manera. Esto es todo un tema, ¿no?, con el tema de los números, ¿no? Así que es posible y tener muy en cuenta cuando se reactive la cuestión del turismo nacional, que se empiecen a reactivar, a partir de allí sería el momento en que tenemos que empezar a contar esa fecha para poder reprogramar, como si bien entendí, Mauro, si no entendí mal, ¿no? O sea, que se puede reprogramar, pero sí o sí tiene que ser el curso completo, ¿no? No hay forma de que lo haga una parte, sí o sí tiene que ser el curso completo. Es por contingente. Bien, el contingente. Porque contrata todo un contingente estudiantil y es decisión tanto de los alumnos como de los padres de optar por la realización. Entendamos que por ahí muchos quieren y desean realizar ese viaje de estudios y es sumamente importante que tengan en cuenta que la información que brindamos y que debe ser respetada por los agentes de viaje, y nosotros nos hemos puesto a disposición de los padres y alumnos que detecten alguna irregularidad porque no tuvieron comunicación con la agencia de turismo o puede dilatarlo, y no creo que suceda por el simple hecho que también las agencias de viajes necesitan volver a trabajar y quieren hacerlo, y los chicos están más que contentos por decir seguro por efectuar este viaje tan deseado como es el del fin de cursado o fin de un ciclo. Bien, se entiende que ese 25% obviamente que se le da para que retenga tiene que ver, ¿no?, con todo lo que le ha pasado también a las empresas que no han podido trabajar, y de seguro que ya mucho del dinero que se iba pagando ellos ya iban pagando cosas de antemano, ¿no?
Sí, hay muchos cursos que ya iban abonando de antemano, quizás hasta con un año de anticipación, ya iban abonando los viajes. Por eso, primero es muy importante saber que este impedimento de realización de viajes ha sido un caso fortuito y de fuerza mayor. Claro. Sí, no ha sido cuestión de la empresa ni tampoco de alguien, o sea, sí o sí ha sido para todos igual, ¿no? No hay otra forma de entenderlo. Igual, por eso la relación entre las agencias de viaje y los usuarios de servicios turísticos, a ver, entendemos de que todos quieren reanudar los viajes y en el caso de no el contingente no poder hacer frente o no querer realizar el viaje de estudios, está la posibilidad y ya está establecido el marco legal para que se efectúe y que soliciten el reintegro. Bien. Pero eso a partir del levantamiento de las medidas restrictivas. Vamos viendo a medida que van pasando los días de que se van levantando ciertas restricciones, porque recordemos que también es por provincia, por los poderes ejecutivos de cada provincia, se van fijando el levantamiento de las restricciones, por lo cual hay una pronta reactivación y una vuelta a los viajes interjurisdiccionales. Mauro, por último, y después me te pido la forma de contacto, ¿puede haber algún cambio con respecto al monto que pagan? ¿Se podrá hacer eso la empresa o tiene que sí o sí ajustarse al primer contrato o al monto que había? No puede hacer ningún cambio. No. Repito, y está establecido también en el artículo 3 de la resolución 498 del Ministerio, en donde estas reprogramaciones deben respetar la estacionalidad, la calidad y los valores que ya fueron convenidos. Bien. Por lo cual no puede haber modificación alguna, salvo obviamente criterio de toda la relación de consumo y que establezcan alguna otra prioridad o alguna modificación. Sí, seguro. Ya existe un contrato firmado entre ambas partes. Bien, bueno, Mauro, ¿cómo nos comunicamos con Defensa del Consumidor del municipio? ¿Contacto telefónico, correo electrónico? Perfecto, se pueden comunicar al número de teléfono 444-9318, 444-9240, de 8 a 18 horas. Pueden escribirnos a través de nuestro email de efconsumidor@sanrafael.gov.ar o a través de nuestras redes sociales también. Recordemos que los chicos están muy muy activos en redes sociales y pueden consultarnos, porque en el caso de no existir este ofrecimiento por parte de las agencias o una falta de información o una falta de comunicación, pueden ir informándonos y comunicándonos para que podamos intervenir en el medio de esta relación contractual y poder llegar a un entendimiento de las partes.